Todo era alegría y diversión hasta que un lindo y feroz gatito la atacó. La niña llamada Ksenia sobrevivió al ataque de una leona, aunque los médicos afirman que quedará marcada de por vida después de sufrir graves lesiones en la cara y el pecho. Ella estaba agitando una pequeña bandera cuando la leona salió corriendo de su entrenador a pesar de estar atada y saltó sobre el niño. En el video se aprecia cómo el felino rompe una frágil red de seguridad alrededor del anillo de circo, ocasionando un mordisco en la cara que va de la oreja a la barbilla. Entérate. Video: así fue como Daniela Castro robó ropa en tienda de EU. La leona reaccionó a esto, y con su pata empujó al niño dentro de la arena y hundió sus dientes en su cabeza. Detalló Edgar Zapazny, director del circo estatal de Big Moscow, a medios extranjeros. Además afirmó que tanto el circo local como la madre de la niña eran responsables. Creo firmemente que la culpa la tiene el dueño y el director de ese circo ambulante, el entrenador de leonas y el adulto que vino con la niña y la soltó mientras estaba en la primera fila. Por suerte la pequeña está en cuidados intensivos pero con condición estable. Los animales salvajes continúan siendo utilizados para actuaciones en los circos rusos, por lo que es probable que el ataque lleve a un aumento de las llamadas para prohibir el uso de depredadores como leones y osos.